programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Amigos, a esta hora comenzamos otra emisión de Sinapsis Política a través de la señal de Falconía Canal 6 de Intercable. Y es que esta noche le ha tocado la oportunidad a candidatos y dirigentes del partido Primero Justicia. En este momento se encuentran justamente en esa tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Tendremos en la primera parte del programa a quien es el coordinador regional de esta tolda, conocido dirigente, ex candidato a la gobernación, también ex diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Goyo Graterol, y posteriormente un par de dirigentes que en este caso representan a esa generación de relevo. Se trata de la doctora Taide Sánchez Ecker, candidata a concejal por el circuito Punta Cardón Santana, y también alguien que es suplente por ese circuito, nueva generación de Primero Justicia. Se trata del doctor, el abogado también, Kelvin Yamboy. Damos la bienvenida entonces a Gregorio Goyo Graterol, a Sinapsis Política, y lo primero que le vamos a preguntar, ¿cómo va la campaña? Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias por tu invitación y gracias a todos quienes comparten contigo en este espacio tan escuchado, tan ponderado por la opinión pública. Creo que es una buena ocasión para conversar sobre ese tema. La campaña va muy bien y creo que va creciendo cada vez mejor. Quedan escasos 10 días para que el pueblo decida, vaya a votar, y estoy convencido que vamos a ser sorprendidos por el resultado, no el resultado en sí mismo, sino por la cantidad de gente que va a votar. Doctor, yo creo que hay una decisión colectiva de un Estado que quiere cambiar, y estamos en este momento a 10 días de las elecciones, yo no tengo ninguna duda que Eliezer Cirí será el próximo gobernador del Estado y Estefanelli será el próximo alcalde de este municipio. Creo que va a haber una participación masiva. Hace 4 meses, cuando todo esto inició, había un nivel de participación que se proyectaba en el 40%, luego el 43%, 45%, luego saltó el 50%, ahora mismo está sobrepasando la barrera del 60%. Mientras más gente vote, mayor será la victoria de Estefanelli en el municipio, de Lía Cecilia en el Estado, y por supuesto más abrumadora será la derrota del oficialismo y toda la incapacidad que los ha acompañado durante estos 22 años. Doctor, le comentaba que esta campaña, además de ciertas características particulares que tiene, es una campaña extremadamente corta, y una campaña en la que, comparado con otras, en otras oportunidades, no cuenta con los recursos que hubo en otras oportunidades, incluso no solamente del lado de la oposición. También vemos que el chavismo no exhibe mayor ostentosidad como en otras oportunidades, y hay otra cuestión importante. Te has comentado que poco a poco se ha ido venciendo la abstención. Sí, y sí. Mucha gente insiste en que el principal enemigo de Luis Estefanelli en Carirubana o de Eliezer Cirí para todo el Estado de Falcón no es el chavismo, sino que es la abstención, especialmente con los jóvenes.
¿qué ha hecho en este caso Primero Justicia para incentivar a esa población que en un momento se le dijo que no se fuese a votar, que quizás de tanto participar y tanto luchar ha perdido la fe en el voto, que tiene hermanos, primos, se fue la novia, el novio está en el exterior y a veces piensa que no vale la pena votar? ¿Qué se le dice a esos chamos primero, para que vaya? Creo que es un buen punto que has planteado, porque efectivamente nuestro adversario, nuestro enemigo, en este caso de Luis y de Eliezer y de todos nuestros candidatos, es la abstención. Afortunadamente, para beneplácito de nuestro pueblo y de nuestros candidatos, por supuesto, ese enemigo lo hemos ido venciendo. Porque te repito, una campaña que comenzó muy, muy apática, una campaña muy escéptica, una campaña donde la gente tenía mucha desconfianza, fue motivando progresivamente y hoy los niveles de participación son realmente altos, masivos. Falcón va a ser uno de los estados más votados de Venezuela y por tanto nuestros candidatos obtendrán una de las mayores votaciones del país. Hoy Falcón, que en principio no aparecía en el mapa como probable ganador por parte de la oposición, hoy las encuestas nos dan con un margen importante que no es para sentarse a esperar el día de las elecciones, es para trabajar mucho más, porque nosotros no queremos transmitir, digamos, triunfalismo, sí mucho optimismo, sí mucha confianza, sí mucha fe en que el futuro nos depara una victoria abrumadora para el 21 de noviembre. Y por supuesto la invitación es a votar para los jóvenes. Los jóvenes deben ser los más interesados en votar. La juventud es quizás la más afectada, porque al fin y al cabo la tercera edad y todas las personas adultas de este país, adultos mayores, han podido vivir o convivir o digamos superar toda esta situación con la experiencia que le había dado toda una vida de altos y bajos. Sin embargo, la juventud venezolana ha sido la más maltratada porque son ellos los que han mayoritariamente emigrado y son ellos también los que, muchos de ellos que aún están en el país, que no tienen oportunidades. Yo creo que todos esos jóvenes de nuestras universidades que hoy ven que le han sido castrados sus derechos porque no tienen presupuesto público para las universidades, nuestra juventud que no tiene dónde practicar deporte porque no hay instructores, porque no hay equipos, porque las instalaciones deportivas están absolutamente dañadas, la juventud de nuestros barrios, que lamentablemente está amenazada permanentemente por el ocio, por el flagelo de la droga. Bueno, tenemos que darle oportunidades de trabajo para que tengan empleos productivos, bien remunerados, que nuestra juventud tenga ingresos dignos, que nuestra familia, y que puedan pensar, los jóvenes que puedan pensar realmente en constituir una familia. Hoy mucha gente no se atreve a conformar familia. El argumento que comenta mucha gente, que uno se consigue, y eso lo reiteramos siempre, en distintos bodegones, panaderías, atendiendo a chamos que o estaban estudiando y tuvieron que dejar de estudiar, o que ya son profesionales y no pueden ejercer la profesión por la circunstancia en la que se encuentra el país. Pero la duda que tienen, y eso es bueno aclararlo, es acerca si, por ejemplo, el árbitro no es el mismo de hace 3, 4 años, si esas condiciones están dadas, si el registro electoral fue depurado, si se cuenta con todos los testigos para defender los votos. Si eso es así o no es así, es una duda que tiene mucha joven y por lo tanto dice, no voy a votar porque me van a robar el voto. ¿Qué le responde usted específicamente en esos puntos a quien en este momento quizás tenga una duda, pero con lo que usted le diga va a ir a votar? Bueno, fíjate tú, yo quiero referirme a un hecho muy concreto que puede ser suficiente para digamos, reflejar lo que es necesario y lo que va a ocurrir el 21 de noviembre. Yo decía en estos días un escrito que hice, que el fantasma del 2015 está rondando la residencia del gobernador. Y que el gobernador, que por cierto, se ha ganado una fama de dormilón, como le han dicho, que parece que duerme mucho, bueno, no debe estar durmiendo mucho ahora, porque las angustias, sus lamentaciones nocturnas, creo yo que lo tienen muy atribulado, porque él ha visto lo que pasó en Coro ayer, vio lo que pasó en Dabajuro, vio lo que pasó en Mire Mire y está viendo lo que está pasando en Carirubana con una candidatura de Luis Stefanelli cada vez más envolvente, que se está produciendo una bola de nieve, un efecto cascada cada vez mayor, y él siente que ese fenómeno del 2015, donde Stefanelli sacó 65.000 votos acá en Carirubana, donde Eliezer Sirí sacó casi 65.000 votos también en Miranda, y donde yo tuve la honra, por cierto, que no fue un mérito, no puedo decir que es un mérito personal, pero yo encabecé la lista para diputado frente a Víctor Clark y yo, nosotros sacamos en el estado 45.000 votos por encima de Víctor Clark. De manera que ese ejemplo
que estoy poniendo en este momento perfectamente se puede repetir ahora el 21 de noviembre si la gente sale a votar. Si la gente sale a votar, aquí no hay condiciones, aquí no hay nada, ahí no vale nada. Si la gente sale a votar, vamos a ganar, y lo que sí tenemos que hacer nosotros es lo que tenemos preparado, para, es asegurar la votación, es que nuestros testigos estén allí, que los miembros de mesa estén allí, que los coordinadores de centro estén allí, que pueda, que la gente se pueda desplazar. Y yo quiero agregar algo muy importante. En este momento, mira, doctor, no tengan la pena. ¿Tienen todo eso en este momento? En este momento todo. ¿Tienen cómo desplazar? ¿Tienen la logística? ¿Tienen los testigos? Mira, ¿todo eso está cuadrado? Fíjate tú, nosotros tenemos mucha precariedad desde el punto de vista económico. De hecho, esto ha sido una campaña mística. Ha sido una campaña mística. Y nos va a tocar muy duro ese día. No lo voy a negar. Ese día nos va a tocar muy duro. Por ejemplo, muy probablemente todos los candidatos del gobierno tengan carro, tendrán sus carros llenos de gasolina. Y si por si acaso, a lo mejor tendrán unos bidones en su casa para recargarlo. Bueno, lo más probable es que aquí no haya gasolina en Carihuana 2 días antes, 3 días antes, para evitar que la gente nuestra haga puedan tanquear su vehículo. Bueno, eso no debe ser ningún motivo para que la gente no vaya a votar. Aquí la gente, así como recorre kilómetros para buscar un tobo de agua, un bidón de agua, una carretilla de agua, ¿verdad? Así como recorre kilómetros a pie porque no hay transporte. Bueno, ese día, compañeros de Carihuana, tenemos que caminar lo que tengamos que caminar hacia nuestro centro de votación. Si no hay gasolina, nos vamos a pie. Si no podemos irnos a pie, bueno, alguien nos llevará en la bicicleta, en una moto, gateando, corriendo, como sea. Pero nosotros vamos a llegar a los centros de votación a motus propios. No vamos a esperar que nos vayan a buscar. Por supuesto, habrá gente que habrá que buscar y tendremos que hacer el sacrificio de nuestros propios vehículos. Pero esto es una responsabilidad personal. Esto es un acto de conciencia. Es un acto, es una obligación, es un deber que tenemos como ciudadanos. Nadie. Aquí nadie va a votar por candidatos, ni siquiera, que tenemos excelentes candidatos con todo el mérito. Yo creo que aquí hay que votar por nosotros mismos, chicos, por el futuro de Venezuela, por el futuro de Carihuana. Felizmente, en cada uno de esos lugares estamos representados por candidatos honorables, con gente bien formada, y ese es el caso de Luis en Carihuana, que yo creo que representa una opción, la opción para este municipio que quiere generar 40.000 fuentes de empleo, impulsando la zona libre de Paraguaná, que quiere resolver el problema del agua, que se puede resolver, pero con estos incapaces ha sido imposible, que podemos resolver perfectamente el problema del gas, que es un cinismo que este municipio sea el municipio cuyas costas le proporcionan la mayor producción de gas de Venezuela. Ay, y sin embargo la gente está cocinando con leña. Bueno, yo creo que tenemos mucho que hacer. Hay mucho que hablar. Nos acompaña hoy el doctor Gregorio Graterol, justamente es dirigente regional de Primera Justicia, está hablando acerca del apoyo a la candidatura de Luis Stefanelli. Nos extrañó un poco que él no fuese candidato en esta oportunidad. Mucha gente esperaba que usted fuese candidato a la alcaldía de Miranda, es su hermano Chente, de eso también vamos a hablar al regreso. Vamos entonces a una pausa publicitaria y regresamos con más de Sinapsis Política a través de la señal de Falconía, Canal 6 de Intercable.
Bien, amigos, estamos de regreso con Sinapsis Política a través de la señal de Falconía, Canal 6 de Intercable. Nos acompaña hoy Gregorio Goyo Graterol, quien ha sido candidato a la gobernación del Estado, quien también ha sido diputado a la Asamblea Nacional en representación del Estado Falcón y, por supuesto, todos sabemos, es dirigente de Primera Justicia acá en Falcón. En este momento, por razones que ya se conocen, ellos no cuentan con su tarjeta, pero van junto a otros partidos políticos en la tarjeta de la unidad. Acá en Carirubana están apoyando la candidatura de Luis Stefanelli y en la gobernación del Estado apoyan justamente a Eliezer Cirit, de Acción Democrática. Le preguntamos entonces, porque mucha gente se decía, oye, pero si va Eliezer a la gobernación y va Luis por Carirubana, ¿por qué Goyo no fue, sino que fue Chente a la alcaldía de Miranda? Mucha gente aspiraba a que usted fuese el candidato a la alcaldía de Coro. No opté a la gobernación del Estado y eso no fue una decisión de última hora. Yo desde hace muchos meses atrás, a principio de año inclusive, había tomado la decisión de revisar si convenía o no mi candidatura a la gobernación del Estado nuevamente. La conclusión fue que mi rol en este momento era el de precisamente facilitar las cosas. Yo creo que hacen falta muchos facilitadores en la política. Hay gente que está atravesada y piensan que atravesándose pueden hacer perder a otros. Yo creo, yo pude haber sido de nuevo candidato, precandidato a la gobernación y pude haber tenido algunas posibilidades de éxito. Incluso hay gente que da por hecho que si usted se lanzara a la alcaldía de Miranda, usted era alcalde de Miranda. Está bien, pero independientemente si fuera la gobernación o la alcaldía, yo creo que si tomaba la decisión de no ser candidato a la gobernación, yo no iba a aspirar a la gobernación para ser candidato a alcalde. Simple y llanamente no iba a ser candidato como no lo soy y me siento realmente bien con mi rol de poder ayudar. Y yo creo que eso me da mucha autoridad moral, y lo digo sin arrogancia, para intervenir en esta campaña y poder decir a la gente con quien me conoce en la calle. Yo he tenido diferencias con Luis Stefanelli y precisamente yo creo que yo pueda venir a este canal y decirle a la gente que pienso y creo firmemente y que tengo la convicción de que Luis Stefanelli es el alcalde que más le conviene a este municipio, debe decirle algo o mucho a las personas que me han visto confrontando, teniendo diferencia con Luis. Lo mismo vale con Eliezer Cirit. Hemos confrontado y hoy que yo les pueda decir a los compañeros, mire, yo no soy candidato, no quise ser candidato ni a gobernador ni alcalde, me siento muy bien en este rol y le quiero pedir a la gente, miren, y sobre todo a unos candidatos que andan por allí. Porque yo hago una diferencia aquí entre no Luis. Hay una diferencia aquí entre nos y toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla. Sí, pero mira, fíjate tú. Yo hago una diferencia. Una cosa es que sea candidato y otra cosa es que sea opción. Ajá. Luis no es candidato. Luis es la opción para derrotar a Abel Petit. Los demás son candidatos, pero no son opciones. Ahora, entonces no sé por qué se mantienen, algunos compañeros quieren ser candidatos, pero no opciones. No tiene ningún sentido que algunos quieran llegar de tercero, llegar de cuarto. Si usted, yo quiero decirle un mensaje a nuestros compañeros que nos ven. Si usted hace unos meses atrás comenzó acompañando una fórmula porque eran candidatos y usted creyó que eran opciones, bueno, si después de transcurrido 3 meses usted ve que no tiene ninguna posibilidad de ganar, entonces vamos a funcionar con la economía del voto. ¿Por quién debemos votar? Porque el que tiene la opción de derrotar a Abel Petit, por el que tiene la opción de derrotar a Víctor Clara. Esa es la decisión que debemos tomar inequívocamente. No hay manera, no podemos estar vacilando en este momento, no tenemos que estar meditando mucho. Además, se trata de una forma eficaz de votar. Votar de otra manera es votar nuestro... Tú votas y votas el voto porque lo vas a votar. Lo están votando prácticamente porque no está votando por la opción. Doctor, entonces, se ha acusado en muchas oportunidades, esos señalamientos lo hace particularmente de la mesa de la unidad, que estas otras, usted los llama candidatos más no opciones, ¿no? Correcto. Lo que se busca es dividir. Incluso alguien muy respetado por mí, que es Martín Hurtado, dice que utilizan esa mata que se llama dividir y vencerás. O sea, dividiendo lo que están obteniendo estos otros candidatos de las que alguien ha llamado oposiciones, ¿será suficiente para restar los votos y hacer que triunfe el chavismo o no le hacen mayor daño a la candidatura? Mira, vale, yo hago un esfuerzo y, bueno, no significa mayor esfuerzo porque mis posiciones siempre son de mucho respeto correcto hacia los demás y no voy a acudir ni a apelar a la
descalificación para referirme a los demás, candidatos. Yo tengo respeto por muchos de ellos, por unos más que otros. Hay unos que vienen incluso de Copay también. Sencilla y llanamente, no tienen ninguna oportunidad. Y lo que hay en esto, yo debo sí decirlo, es una gran manipulación. Hay gente que se siente, aquí hay algo de narcisismo político, de gente que se ve un afiche o quieren ser candidatos y que aparezcan como candidatos y ahí sienten placer porque ganan notoriedad. Pero esto no es para ganar notoriedad, ¿vale? O sea, realmente estamos en una situación muy compleja en el país desde el punto de vista económico, social, político, que entonces elegir un alcalde es una cosa seria, elegir nuestro gobernador es una cosa seria. No debemos banalizar esa decisión. No se trata de que me levanté este día y fui a votar irresponsablemente por el primero que se me ocurrió cuando llegué a la urna. Yo creo que esto es un acto deliberado, muy motivado, muy pensado. Yo invito a la gente que en familia, que se sienten los padres, los abuelos, los hijos y los nietos, en familia mediten, porque se trata al fin y al cabo del destino de nuestro pueblo. Se trata al fin y al cabo de que alguien se convierta en el alcalde, en el conductor de los destinos de este municipio y de nuestro estado, y es una decisión muy seria. Entonces que esas decisiones se toman casi que en consejo de familia. Esas decisiones deben ser parte de la comunidad, debería de la vecindad, y todos en familia. Por eso digo yo que la gasolina no debe ser ningún obstáculo, porque la gasolina que nosotros necesitamos, ¿sabes cuál es? La fuerza, las ganas, la dignidad, esa es nuestra gasolina. Ahora, para que eso ocurra, doctor, tiene que haber una motivación. Y ahí hay la otra duda, además de la que comentábamos acerca de si habían los testigos, ya me dice que están los testigos, si están las condiciones, me dice que están las condiciones, que la logística la tienen. Pero hay otra duda, que vamos a ver si definitivamente se sale de ella, porque hay gente que lo piensa. Ok, vamos, salimos, votamos. Se ganó la gobernación de Falcón, la MUT ganó la gobernación de Falcón y ganó la alcaldía de Punto Fijo, ganó la alcaldía de Coro, etc. Ahora, ¿y si le ponen un protector? O si no le ponen un protector, sino que ¿qué hacemos si igualmente el gobierno nacional sigue siendo controlado por Nicolás Maduro? ¿O realmente esto es un paso hacia lo que se quiere llegar, un cambio que se quiere llegar, y es un paso que se está dando poco a poco porque ya ha comenzado, entre comillas y subrayado, una transición? Sí, fíjate. Tú hablas de la motivación, yo siento una gran motivación en la calle y una motivación además con razonada, una motivación que tiene una causa poderosa, que es el deseo de la gente de salir de este desastre y el deseo de la gente de manera proactiva de apoyar a gente formada, preparada para darle la responsabilidad de conducir nuestro estado. Yo tengo mucha, fíjate tú, hay un dato aquí que no es que es... O sea, pero doctor, hay un dato, pregunta. ¿Esto sería llegar a la gobernación, un paso previo a un cambio nacional? Mira, los ciclos se cierran. Uh-huh. Y en Venezuela se está cerrando un ciclo. Se ha tardado en cerrarse, pero se está cerrando. Mira, cuando el presidente Chávez ganó, ¿tú sabes quién llevó a la gente a votar? Nosotros mismos. La llevamos a votar. Nosotros íbamos manejando nuestro carro creyendo que le estábamos llevando a la gente a Sala Romer y la gente atrás. Iban calladitos, cuando se bajaban, iban y votaban por Chávez. ¿Usted me está diciendo que eso es lo que le puede pasar al chavismo? Mira, lo que va a pasar, nosotros vamos a llevar a nuestra gente. Pero eso le puede pasar al chavismo. Pero totalmente, ellos van a agarrar su carro lleno de gasolina. Se le van a montar barco a piloto y el piloto contento porque llevan 4 o 5 atrás. Contando que esos 4 o 5 van a votar. Van pelando de aquella. Porque la gente, hermano, no se va a dejar manipular en esta ocasión. Porque la gente está cansada, la gente sabe que te dan una bolsita hoy, mañana estás pelando, al otro día estás pelando. Entonces la gente sabe que te están manipulando con la cisterna de agua, la gente sabe que se están burlando de ti. Entonces ellos saben lo que está ocurriendo. Y además de nosotros llevar a nuestra gente a votar, porque las vamos a llevar y serían suficientes para ganar, la guinda de todo este proceso, el broche que asegura nuestra victoria, además más holgada, viene dado por el hecho de que muchísimos chavistas, que muchísima gente que votó por Maduro, que votó por los candidatos de ellos hace unos años atrás, hace unos meses escasamente atrás, bueno, van a montarse en esos mismos carros llenos con nuestra gasolina, llenos con la gasolina del pueblo, para ir a castigarlo y a votar por Luis Stefanelli, por Eliezer Sirí, por Chente Gaterol y por todos los candidatos que representan nuestros diputados, nuestros concejales, que son parte de nuestra plataforma política. Por eso yo tengo mucha confianza.
mucha confianza en nuestro pueblo. Como diría Ortega y Gasset, yo creo en la redención de las masas. La gente por sí misma va a motus propio, o más bien motus propio, la gente va a acudir a los centros de votación porque saben que más allá de un candidato, porque saben que más allá de una aspiración personal, de una aspiración de un partido, para alcanzar posiciones, se trata de una responsabilidad personal. Aquí hay que trasladarle la responsabilidad de la gente. La responsabilidad no es de Luis Stefanelli, ni de Goyo Graterol, ni de asunto los candidatos. Ciudadano. Ya estos, mira, ya nosotros cumplimos con nuestro deber. ¿Cuál fue nuestro deber? Presentar a nuestro candidato, hacer nuestra campaña, y ya estamos llegando en 8 días, 10 días y elecciones. Entonces, ya estamos trasladando la responsabilidad a quién. A la gente. Cada ciudadano es un voto. Cada voto es doctor, un ciudadano. Cada uno debe responder por sus actos. Y eso es un deber y una obligación de cada uno de nosotros. Correcto. Doctor, ya para cerrar la entrevista, porque en la segunda parte vamos a estar conversando con la doctora Tadeo Sánchez, que es candidata a concejal, al igual que Kelvin Jamboy, también abogado candidato a concejal. ¿Hay algo rescatable para usted en estos 4 años de gestión del actual gobernador y los actuales alcaldes? Bueno, mira, yo quiero, ¿hay algo rescatable? Por cierto, señalar, aquí está Domingo Rivero, aquí está Kelvin Jamboy, le digo yo, pero Jamboy. Jamboy. Aquí está Manon Ruiz, Jaisa Romero, Taide Sánchez, son nuestros candidatos a diputados y a concejal. Y bueno, mira, yo lamento mucho, en el balance, es un balance negativo, yo creo que son muy pocas las cosas que tú pudieras destacar y habría que buscarla con lupa. Correcto. Pero habría que buscarla con lupa, pero el balance, si yo fuera, bueno, que soy también profesional, pero aunque tengo la capacidad para evaluar a un estudiante, pero si yo estuviera en una aula de clase. ¿Sobre 20 cuánto? Está raspado. 0.5 le pongo yo. 0.5, señores. 5. La clasificación de Goyo. Y soy generoso. Ah, y está siendo generoso, soy según generoso. Él dice. O sea, soy un profesor benevolente. Eso es lo que le está dando a la evaluación. Mira, el gobierno regional y el clase, gobierno municipal, chavista. 0.5 le pone Goyo, sobre 20. Sobre 20. Ahora fíjate tú, es como aquellos profesores dice, te voy a poner 5. ¿Por qué coño? Porque me da cosita contigo. Entonces, fue lo que pasó. Vamos a la pausa, ¿verdad? Bien. Que bueno, este profesor bien particular. Y al regreso estaremos conversando con la doctora Taide Sánchez Ecker. Ella es candidata también por la mesa de la Unidad Democrática, en este caso por el circuito Santa Ana Punta Cardón, que dicen que es el circuito más difícil, que es un circuito controlado por el chavismo. Vamos a ver qué nos dice ella, a ver en qué tanto ha cambiado eso o si sigue siendo. Llegamos al final, ¿no? Si sigue siendo rojito al final de esta parte de la entrevista. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso con más de Sinapsis Política.
a través de la señal de Falconía, Canal 6 de Intercable. Nuestra segunda invitada de hoy, incluso ella iba a comenzar porque las damas son primero, solamente que el dirigente Goyo Graterol tiene que ir a una marcha en este instante cuando se está grabando el programa, y precisamente por eso fue el primero y ahora viene Caide Sánchez. Usted de repente la ha escuchado en la radio, porque además es locutora, abogado. También tiene que haberla visto por redes sociales denunciando si hay aguas negras que están desbordándose en la Puerta Maravén, en las Margaritas, en distintos sectores de la parroquia Punta Cardón, y por eso, porque ella vive allí, es una cuestión importante que la candidata vive en la parroquia por la cual aspira a ser concejal, porque a veces ocurre que el candidato vive en otro lado y de repente, ¿qué es eso? No tiene sentido. En el caso de ella, sí vive en la parroquia Punta Cardón y justamente aspira a ser concejal por el circuito, es abogado, dirigente de Primera Justicia de ya hace unos cuantos años, no voy a decir cuánto. Bienvenida la doctora Taide Sánchez, candidata a concejal por la Unidad. Bueno, gracias por la invitación, Luis. De verdad que me alegra estar aquí y a través de estas pantallas en Falconía, que siempre me ha abierto las puertas, y obviamente pues tú también, el acompañamiento y el apoyo desde el punto de vista como profesional nos has estado dando a los candidatos que vamos por la Unidad. Sabemos perfectamente que le ha tocado a usted recorrer distintos sectores de la parroquia Punta Cardón. Es una parroquia que algunos todavía clasifican como la más difícil, porque Santa Ana Punta Cardón, que el chavismo tiene una fuerza allí importante, pero además sabemos también que es una parroquia que ha sido bastante golpeada por falta de servicios públicos, por falta de cariño, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el diagnóstico que usted le da a la parroquia Punta Cardón y cuáles serían los planes o las propuestas que llevaría a la Cámara Municipal para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia y de todo el municipio carirobano? Bueno, fíjate que es interesante lo que tú me estás hablando, porque en efecto, la parroquia Punta Cardón Santana, que es un doble circuito, ¿sabes? Bicircuital, tiene unas características muy particulares. Geográficamente el más grande. Claro, y aparte de eso, particularmente en lo que corresponde a idiosincrasia. Ajá. Porque no es lo mismo la gente de Punta Cardón, su idiosincrasia, cómo se maneja en el día, cómo su trato, o su manera de actuar y pensar, como la gente del Cardón. Totalmente distinta. Y la forma como en la puerta se manejan las cosas a como se maneja en Maravén, sin contar obviamente la diferencia que hay con Santana de por sí. Y en Santana también tenemos una marcada diferencia entre Tacuato, la vía y el propio Santana. Entonces eso, cada vez que yo lo recorro, les digo, yo tengo ya 10 años trabajando en la parroquia y cada vez, y lo sigo diciendo en todos los programas que me invitan, cada vez que voy descubro algo nuevo, algo diferente, personas maravillosas. Me consigo con emprendimientos de verdad que no se imagina el potencial que hay en la parroquia Punta Cardón y Santana. Ahora bien, sí tenía un cierto liderazgo el chavismo en ciertos sectores, no en todos, ¿no? Sino normalmente en caso de Los Rosales, Bicentenario, Federación, porque son sectores, Las Mercedes, son sectores en los cuales el gobierno ha dado, el gobierno de Nicolás y el de Chávez, en su momento, ha manejado mucho el control social, primero con las casas y segundo con la entrega de las bolsas y de ciertos beneficios. Ahora, ustedes han visitado esos sectores en las últimas semanas. ¿Cuál es la realidad que... No, discúlpame, te atajo ahí, no las últimas semanas. Tengo tres meses recorriendo esos sectores. Pero digo particularmente las últimas semanas porque estamos cerquita de la campaña y también lo he visitado los candidatos de las distintas oposiciones o el chavismo, como se quiera llamar. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Siguen siendo de esa tolda política o cómo ha cambiado, si es que ha cambiado la manera de pensar? Bueno, la reacción te lo voy a decir a sorpresa de nosotros, porque cada vez que voy, me sorprendo cada vez que me consigo gente que más abierta hacia nosotros. Y en efecto, Los Rosales, el Bicentenario, La Puntica, San José, que es parte de Pedro León López, son sectores en que nos han recibido con los brazos abiertos, nos están dando su ofrecimiento en el voto. Muchas veces uno vaya a explicarle que es la manito, cómo vamos a votar, y ya muchos ya saben. Es más, me sorprendí porque una de las caminatas más fuertes, o la que fuimos con más impulso junto con Luis, porque obviamente ya veníamos trabajándolo de granito a granito, haciendo visitas puntuales, fuimos con Luis la primera, en Los Rosales, y la sorpresa fue ver que donde llegábamos nos abrían las puertas. Fue raro escuchar, creo que fueron dos personas nada más que nos dijeron, somos chavistas. No te queremos, no estamos de acuerdo, pero fueron dos. Pues de resto, fue impresionante observar cómo nos abrían los brazos. Mira, ven, siéntate con Luis y te cuento. Hubo personas que le dijo, mire, candidato,
yo en estas elecciones voy a votar por usted. A mí me lo dijeron, mira, tengo toda mi familia, hay una casa con 7 personas, se anotaron. Están muy molestos por la situación que está pasando en el país. Y no solo eso, sino que la parroquia Punta Cardón, al igual que Santana, porque Santana es una parroquia foránea, han sido desde los últimos 20 años más golpeadas. Desde todo punto de vista económico, la parte de los servicios como la luz, el transporte, el agua, el gas. Y obviamente pues lo que nos ha pegado a todos también, que es en el acceso a los servicios de salud. Entonces eso ha generado que el ciudadano de esos sectores... Especialmente en pandemia. Sí, en pandemia. Ha golpeado aún más todavía. Sí, claro. Si golpeaba en condiciones normales, imagínate lo que era trasladar un paciente COVID de Santana hasta el Calle Sierra, cuando de repente la ambulancia no llegaba. No hay ambulancia. Hay una ambulancia, creo que llega por ahí cerca porque está dañada. Y no hay ambulancia y la gente tiene que trasladarla en un carro particular. Lo otro, el temor que tenía la gente al meter un paciente COVID allí y que se contaminara él o su familia. O sea, una situación bastante delicada. Mira, el único ambulatorio que hay en Santana lo están manejando unos chamos que son pasantes de medicina. Ajá. Y ellos son los que están trabajando junto con Falcón Solidario, que es una fundación que tenemos nosotros en Primero Justicia. Bueno, no que estemos, sino que son aliados nuestros. Okay. Y ellos están haciendo ese trabajo. Han hecho aportes a la comunidad de manera con medicamentos, que es por eso que se ha mantenido el ambulatorio, entre comillas, porque la realidad no es que el Estado ni la Secretaría de Salud ha dado un aporte a ellos, ni la alcaldía tampoco. Doctora, para cerrar, porque tenemos poco tiempo, con respecto a la intención del voto, porque usted además de estos recorridos que ha hecho por la parte política, también ha participado en el gremio de los abogados, no es periodista, pero cercano a los periodistas, igual si es locutora y está en con los locutores en el Colegio de Locutores. Con respecto a los profesionales, que a veces es un sector que tiene esa duda todavía, si van a votar, si no van a votar, si nos hacen trampa. Usted como profesional, ¿qué le diría a través de las pantallas de Falconía sobre las garantías que se han obtenido y que ese voto, según lo que usted nos cuenta, sí sería respetado, como nos acaba de decir Goyo Barterón? Bueno, lo que siempre le digo a todos mis colegas, desde hasta los colegas docentes, porque soy docente universitario, que en este proceso tenemos muchas más posibilidades de ganar y tenemos muchas más garantías de las que tuvimos en el 2015. Y lo digo con toda responsabilidad, ¿por qué? Una de ellas es la presencia de fiscales electorales de oposición, cosa que nunca tuvimos durante los últimos procesos, ni desde el principio, ni hasta hace... Primera garantía. Primera garantía. La segunda, tenemos la Unión Europea, los observadores aquí, trabajando desde hace una semana, cosa que nunca teníamos desde la última vez, que fue en el año 2011-12, que estuvo la presencia del grupo de Jimmy Carter. ¿Cuál otra garantía? La otra garantía que también tenemos en este momento es que el sistema, el REP, ha sido depurado en casi en su totalidad. No digo que en su totalidad al 100%, porque hubo falla en el sentido de que la ciudadanía no fue tampoco a presentar o no asistió a los puntos de actualización para haber hecho una depuración completa. Pero sí se pudo hacer manejando con el listado del registro. Mejoró sustancialmente. Exactamente. Y lo otro es que le digo al que va a votar en este momento, la máquina anteriormente la manejaba y la activaba el presidente de la mesa. Ahora no. Ahora con la huella es que se activa la máquina. Si el ciudadano no coloca su huella, el presidente no puede activar la máquina. Al momento que usted coloca la huella, ahí sí puede activar la máquina. Anteriormente sucedía que el presidente activaba la máquina sin necesidad de poder colocarle la huella. Doctora, antes de despedir su participación, hoy, a 10 días de las elecciones, ¿tienen todos los testigos, tienen toda la logística, garantizan la protección del voto? Claro que sí, tenemos un equipo de hombres y mujeres montados en esto. Están trabajando día y noche y lo que es la parte de la estructura, de verdad, está completa y bien consolidada. Ahorita estamos con los cursos de preparación, los mismos testigos están haciendo los mismos cursos también del CNE, pues el CNE dicta unos cursos por internet también para los testigos, también los están realizando, por lo menos en mi parroquia, que estoy yo montada con ellos, los he llevado a un centro, a un lugar con internet para que puedan hacer esos cursos. Sí, estarían los cursos, perdón. Sí, claro, cómo no. Bueno. Garantizamos el voto, pero también necesitamos la garantía de ustedes que vaya a votar. Ustedes, los amigos que me están viendo en este momento, vayan, participen, no dejen de ir. Bueno, efectivamente, hay que votar porque si no están ellos, ¿qué votos van a defender? Hay que ir a votar y ellos se encargarán entonces de defender el voto. Si es que usted que me está viendo decide efectivamente votar por la MUT. O sea que hay que ver eso también. Pero independientemente, la decisión la va a tomar usted el 21 de noviembre.
Muchísimas gracias a la doctora Taide Sánchez Ecker por habernos acompañado. Gracias. Vamos en la última parte, un segmento, aunque sea el último, pero muy pequeñito, hay que darle participación a todo el mundo acá. Estará el doctor Kelvin Yamboy, él es candidato también por la parroquia Punta Cardón, pero va como suplente, suplente de la señora Adela Kovic, que es la candidata principal. Yo llamo que esa es la dupla o los candidatos, el circuito marfil y ébano, porque es rubia, ojos verdes, una de las candidatas y la otra bastante morenita. Saludos, por cierto, a la señora Adela, que ojalá estuviera con nosotros en otra oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Sinapsis Política a través de la señal de Falconía, Canal 6 de Intercable. Colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Estamos en la última parte de esta emisión de Sinapsis Política a través de la señal de Falconía, Canal 6 de Intercable. Hemos dividido el programa en tres. Primero estuvo con nosotros Goyo Graterol, dirigente regional y nacional de Primero Justicia. Posteriormente estuvo la doctora Taide Sánchez, quien es candidata principal por el circuito Santana Punta Cardón, representante de la Mesa de Unidad Democrática. Y ahora tenemos a otro candidato por ese mismo circuito de la MUD, pero suplente. Se trata del doctor Kelvin Yamboy, él es abogado, egresado de la Universidad de Falcón, dirigente estudiantil en su momento, justiciero, como lo llaman dentro de su partido político, y bueno, está aspirando en este momento por primera vez a un cargo de elección popular en representación de esa nueva generación que yo creo que bastante golpes ha llevado, pero que mucha gente contemporánea contigo y un poquito más años también contemporáneos conmigo no quieren ir a votar. Yo creo que quizás esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Chamos de la edad de usted. Disculpe que le diga chamo. Claro. Tienen esa duda y todavía piensan que no vale la pena votar. Bueno, Luis, primero que todo agradecido por estar aquí en el programa, esta casa Falconía. Yo creo que la gran mayoría de la juventud con este devenir de la campaña ha visto un cambio, se ha bajado mucho la apatía. Yo recuerdo que había una amiga que vi cuando me estaba haciendo la cola de la vacuna. Bueno, mi amiga me dijo que ella no quería votar para nada. O sea, no sabía todavía que yo era candidato, bueno, le informé que yo era candidato, y bueno, se animó un poco más, y de repente salió esa noticia de que venía la Unión Europea aquí a Venezuela a observar las elecciones, y bueno, eso fue un cambio drástico en ella. O sea, ella vio que estas elecciones iban a ser totalmente diferentes a todas las que hemos estado. Se puede decir que, bueno, como ella, muchas personas están viendo que de verdad dentro del CNE hubo un cambio hacia mejor. No es perfecto, pero es mucho mejor de lo que hemos tenido. De lo que está diciendo usted en este momento, me llama la atención lo primero, que es cuando hablas que dice que cuando le dijiste que iba como candidato y vio que iba alguien contemporáneo con ella, se animó a votar. Porque una de las críticas que se le hacía constantemente a los partidos que hoy están integrando la MUD era otra vez fulano, y hasta cuándo no sé quién, y cuándo le da chance a los chamos. Bueno, está de suplente, pero está como candidato. Entonces, en este caso, ¿cuál ha sido la respuesta de la parroquia Punta Cardón y Santana que te ha tocado visitar? ¿Y cuál es la propuesta que, en este caso, como
posible concejal llevas al Consejo Municipal de Carihuana? Sí, bueno, la realidad de del circuito 3, que es la parroquia Punta Carón y la parroquia Santana, son bastante distintas de cada sector. Entonces, por ejemplo, los sectores de clase media son los que están un poco más apáticos a la participación, que eso ha venido bajando. Hemos ganado el terreno de la abstención, la gente ha visto ese cambio, y bueno, la participación será muy buena dentro del marco juvenil. Dentro del marco de los jóvenes, por ejemplo, hicimos el pasado sábado, hicimos un festival juvenil donde contamos con la presencia de jóvenes de todas partes del municipio, y lo hicimos ahí precisamente en Puerta Maravé, en una cancha que está más o menos mantenida, no como la mayoría del resto que está toda destruida, y esa que por la misma comunidad se ha medio mantenido. Pero creo que uno de los principales proyectos que debemos tener es el rescate de esas canchas, de esos sectores, porque ahí va unido el deporte con la cultura. Los jóvenes necesitamos, para desarrollar nuestras capacidades, utilizar el deporte y utilizar la cultura. Mira, aquí como hay talento para, por ejemplo, el béisbol, el fútbol, el kicking ball, softball. Mira, hay un equipo de kicking ball ahí que juega en la entrada de Los Rosales. Ajá. Ahí mismo, y esas muchachas le echan un camión para jugar en esas condiciones en las que se encuentran. En esos recorridos te ha tocado conseguirte a contemporáneos contigo, a veinteañeros, que de repente apoyan a la revolución bolivariana o apoyan al gobierno o apoyan al candidato del gobierno. ¿Qué les ha dicho? ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Ha sido una cuestión cordial? ¿Ha habido algún tipo de enfrentamiento? ¿O lo han persuadido incluso de cambiar de opción? Todos los recorridos que hemos hecho, son muy pocos los casos de personas que están con afinidad en este momento a la opción del PSUV. Está hablando específicamente de los jóvenes. Sí, exactamente, y bueno, de todo, o sea, pero más que todos los jóvenes, lo que había era una apatía a participar, porque han visto que sus metas no pueden ser logradas bajo este sistema. Entonces nosotros estamos hablándole a los jóvenes de frente que aquí hay una oportunidad, aquí hay una alternativa que sí les va a dar oportunidades a crecer y desarrollarse en sus metas personales. Pues de repente esa generación que en el 17 salió a marchar, que pasó lo que pasó, que hubo las protestas, después dijeron que no se iba a votar, ahora sí se va a votar, y que tienen al 60% de los panas, de los compañeros, de las novias, de los novios en el exterior. Se fue el papá, se fue la mamá, y en algún momento probablemente ellos han pensado en irse. Yo quiero que a ese grupo de personas, usted lo convenza con argumentos, porque dice, ¿por qué voy a votar? De verdad, claro. ¿Ahí vale la pena? Bueno, hay una ruta que es el voto. El voto es la única manera de expresarnos para lograr hacer los cambios necesarios en una sociedad. Si logramos participar y hacemos una mayoría este 21 de noviembre, con la tarjeta de la unidad, con la tarjeta de la manito, que todos estamos allí, los jóvenes, las personas con experiencia, mira, vamos a demarcar una ruta en el país que próximamente vamos a tener un gran cambio de sistema. Y eso se logra es bajo el sistema de votación, demostrando que somos mayoría, tenemos los ojos de la comunidad internacional encima, porque que esté la Unión Europea y mismo viendo los resultados en tiempo real es algo gigante. Para cerrar la entrevista, le pregunto lo que le pregunté, pero creo que no me respondió directamente el doctor Graterol. ¿Cree usted que en este momento, de alguna manera, hay una transición en marcha hacia un cambio en Venezuela? Siempre se ha construido ese proceso de transición. Ese proceso vamos enmarcado a ello, esa ruta siempre la estaremos enmarcando, y bueno, no sería, será muy adelante, no será muy adelante, será en muy poco tiempo que se demarcará esa ruta para que la conozca el país. ¿Qué va a pasar el 21 de noviembre y cómo va a nacer Venezuela, particularmente el municipio de Carihuana, el 22, el lunes 22? Yo creo que dentro de todo vamos a tener una gran fiesta, porque vamos a tener muchos cambios, vamos a tener cambios en todas las regiones del país, vamos a tener personas que de verdad se preocupen por los problemas de las comunidades, de los sectores, y especialmente muchos jóvenes que vamos a trabajar por luchar por todos esos jóvenes dentro de esos sectores. Muchísimas gracias al doctor Kelvin Yaboy, él es abogado, candidato suplente, como concejal por el circuito Santa Ana Punta Cardón, acá en el municipio de Carihuana. Hoy le tocó a la gente de Primero Justicia, vino desde el jefe, vino nada menos que Goyo Graterol, pasó por acá también la doctora Taide Sánchez Ecker, y estamos, bueno, cerrando con la representación de la juventud, justamente Kelvin Yamboy, abogado, candidato suplente, como les comentaba, al Consejo Municipal de Carihuana por ese circuito, el circuito 3. No obstante, el que decide es usted, quién continúa ahí en el poder, o si hay un cambio o no lo hay que votar, creo que esa es la consigna.
Nos despedimos de esta manera, gracias por estar allí. Será entonces hasta mañana a la misma hora cuando estaremos haciendo Sinapsis Política a través de Falconía, Canal 6 de Intercable.